Bueno, llega el último fin del Festival de Música Arrecife en Vivo, la séptima edición ya, y hoy nos acompaña Bully, el portador, digamos, del dedo señalizador de los conciertos. Bueno, yo qué sé de qué decir de Bully, es el personaje que representa sin duda alguna el festival. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, Rey Bully? Bien, mi niña. Bien, bueno, ya sabes que me hace mucha ilusión que estés aquí. Desde el principio del festival de este año estoy dándole vueltas, pero no, tampoco quiero molestar porque sé que estás ocupadito. Es un trabajo enorme el que realizas y yo siempre me pregunto lo mismo. Vamos a ver, ¿qué preparación hay para aguantar cada jornada de trabajo? Preparación, un par de meses de gimnasio, que por cierto este año voy a seguir yendo con mi amigo Suso. Y nada, y lo que me mueve con el dedo y aguantar el peso es la motivación, la gente que te sigue, y todo es por ello, es lo que hay, lo que toca. Porque vamos a ver, ¿cuánto puede pesar el dedo este? Por lo que han dicho son unos 12 kilos. Madre mía, eso es una bestialidad. Ah, están bien llevados. No, ¿sí? Hombre, yo te digo, ya de llevar peso ya como que se acostumbra a uno, y este año acaba bastante bien, otro año acaba bastante mal, ¿sabes? Siempre. Estamos viendo una imagen, ya me la han quitado, de la preparación. Mira, Diego, y te quería recalcar bastante, te lo iba a comentar. Sí. Diego, el señor que se ve ahí, sí, si pueden aguantar la pantalla, la imagen, por favor. A ver si podemos poner la imagen sola, ahora no la ponen. Vale, es Diego el que me acompaña, mi mano derecha, mi dedo derecho, como es lo quieran llamar. ¿Es el que te ayuda? El que está ahí. Sin Diego yo no salgo de la Arrecife en Vivo, eso ya lo tenga que lo sepa. Porque vale, porque aparte de ayudarte a preparar, es un poco el apoyo, el recorrido, todo, ¿no? Todo, todo. Él que me lleva de un lado a otro, que tenga tiempo para descansar, porque si es por mí hay veces que me gusta tanto los grupos que vienen, que sigo bailando, ya es que me... Oye, para un ahí, poco. Sí, sí, desde aquí saludarlo y... Que lo bueno, sepa la gente, que Diego es el... Yo ya sabía que alguien tenía que haber detrás. Vamos a hacer un poco de recordatorio. Creo que hubo un primer intento con esto del dedo señalador en la primera edición, pero no cuajó, y este es el modelo que han venido utilizando desde la segunda, si no me equivoco. Perdona, este se viene utilizando, este me parece que es el cuarto año o el tercer año que estoy con él. El primer año fue una mochila, era simplemente una mochila, un palo y un callo cartón con el dedo, ¿vale? Un dedo ahí bien puesto, como digo yo, pero de cartón, una cosa se llevaba fácil. Y el segundo año ya era como que lo hizo Diego, era un, como no sé qué materia era, pero era, eso pesaba menos, pesaba más que el primero, pero menos que este. Y bien, el dedo estaba bien. Más, el primer año que lo utilizé, me acuerdo que me llegué a caerme, la única caída que he tenido, tuve la... Le tuvo que hacer, digo, la manicura, como decía él. Y bien, estuve 3 años con él. Este me da que es el tercer año que estoy con él, con este dedo. Este dedo lo hizo otra persona. Ya con más luces, más, sí. El logotipo se ha cambiado. Bueno, a mí, yo siempre alabo la labor del Bully, porque yo creo que representa mucho la imagen del festival. Qué el festival no cabe duda que es un éxito y me alegro mucho y felicito a los impulsores. Semi y Tirso. Semi y Tirso, que este año no han estado por aquí, pero que ya saben que los aprecio. Y la imagen dice muchísimo del festival. No sé, ha sido un éxito tremendo. ¿Tú te esperabas cuando te lanzaste ahí? Porque hay que recordar que Bully sale vestido del rey. Es un traje suyo ya de antes. Sí, el personaje viene ya de la época de carnavales, cuando ya andaba por esos lajares, como dije. Y se quedó ahí, lo utilicé ya, yo ya lo utilicé cuando para carnavales, ya sí, como personaje. Sí, muchos lo recordamos, por supuesto. Y ya, además que me gusta Elvis. Y la gente que me conoce ya lo sabe, el tema de rock and roll y todo. Pero claro, de ahí ya por el personal, ya ellos semi-diso organizaban otras cosas, ya me llamaban para presentar, para hacer cositas ahí. Y nada, y de ahí hasta que le hizo falta la idea de la Arrecife en Vivo, me llamaron, me comentaron la idea, claro. La idea era ir con un dedo, se suponía para unir un concierto a otro. Pero después ya ya me acordé lo del personaje, ya. Pues como era a las 6 de la tarde, es para familia, para niños, un niño de que te ve
¿no? Te digo, yo lo que tengo es el cariño de los niños. También. Eso te iba a decir, los niños son los que más te paran, por lo menos en las primeras horas, claro, los niños también después en los últimos conciertos ya se retiran un poco. No, lo que están los padres, los niños ya se los llevan para la abuela. Vale, pero esos niños a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, que te casi, entre comillas, casi que te acostan, todos quieren estar a tu alrededor. Es muy bonito, eso es una de las cosas que te mueve a llevar el dedo y a estar a gusto, porque no se esperaba, es decir, tan rápido. No, tanta afluencia de público, porque es una pasada, la verdad que llevo unos años. A mí ya me pesa menos el dedo, lo que me pesa más es cuando el tema de fotos y cuando llegamos al escenario. La aglomeración. Momento, sí, sí, todo muy bonito, sí, para eso estamos. Lo que pasa es que hay un momento que es tanta gente que ya no sabe dónde estoy. La verdad, para eso está Diego. Que te va rescatando, sí, 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 y te va, sí, haciendo descansar. Sí, y no, ahí me vuelvo loco. Ajá. Pero bien, que para eso estamos. Lo, sí, sí, por supuesto que sí. Tú estás contando tu experiencia. Además, es que es lo que toca y es lo bonito. Es lo bonito. Lo que, sí, pasa es que ha sido muy rápido, la verdad. Por lo que me estás diciendo, entonces, la evolución del festival, que tú la conoces bien, ha sido brutal en los últimos años. Una pasada. Tanto a nivel de público, tanto a nivel de grupo. De todo, organización, porque se mete en un curro. Desde aquí también saluda a Manolo, que está siempre metido en la oficina ayudando. Manolo, el pirata también, y muchos de ellos, que es, lo siento, Herbacio, que es el que me va a buscar a mi casa, porque gracias a Dios que me van a buscar también. Yo ya voy, a mí ya me tienes preparado para ir directamente a lo que voy, a trabajar. Ser, hombre, ¿cómo? Porque es un trabajo, claro. No deja de ser un trabajo, y por eso digo que. Que para eso estoy, para fotos y para lo que hay que aguantar. Hablando de fotos, tengo que decir que el fotógrafo del festival, Javier Rosa. Una pasada. Se apellida como yo, pero no somos familia. Increíble. Una pasada. Es buenísimo. Y como persona, ya te digo, una gran persona también. Te ha sacado una fotaza, ¿eh? Una pasada. Él me dice que hago muchos juegos. El año pasado, cuando empezó a venir, ya había venido a Sonidos Líquidos por medio de Dalí. Y ya en el Recife en vivo fue el año pasado, no sé si fue la segunda semana que empezó a venir. Este año faltó la primera, ¿vale? No pudo estar metido, porque él se dedica a conciertos en la península, ¿vale? Y tendrá un montón de trabajo. Sí, una pasada. Y la verdad que te digo que sacó una foto y él me decía que eso, que yo doy muchos juegos. Ay, como la mina de oro, ¿sabes? Me lo dice, yo contigo me voy a... Lo tiene fácil. Sí, sí, sí. Lo tiene fácil. Oye, Bully, ¿estás preparado ya para el último fin de semana? Para mañana. ¿Con ganas? Con ganas. Hay que tenerla porque si no... Un poco cansado, sí, es verdad, pero cansado de todo, ¿no? Ya iba llegando los días. Ya te digo, después cuando termine, ¿qué hago yo los viernes? Que siempre yo y mi mujer nos preguntamos, ¿qué hacemos los viernes? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, ya se te ocurrió algo. Ya se va, pero sí, los dos primeros. Porque cuando ensayas con los inadaptados. Ayer mismo estuvimos ensayando, ahora tenemos un concierto en la Grulla, permíteme que sí. Claro, que me encanta. Me parece que es el 23 de noviembre. Tocamos con los Bucanos, un grupo de Las Palmas, y nada, preparándote más cosas nuevas, porque ya vamos a sacar cosas nuevas, y preparando ya para el año que viene ya. Que sacaron, aquí un saludo a Javi, a Carlos y a Antonio Fustón. Que sacaron disco este mismo año, vinilo, ¿no? Sí, señor. Rock and Roll Desesperado. Bueno, yo no vine a hablar de mi libro, pero ya que me lo dice... No, a mí me gusta compartir absolutamente todo. Nosotros vinimos a hacer mención de... No, porque ya la gente ya sabe, gracias a los medios de comunicación también, que siempre lo ponen ahí, que soy batería inadaptado, claro. Que también... ¿Sabes? También me gusta que lo tengan. La gente, yo creo que aparte de tu personaje del rey, del dedo señalador, la gente te quiere mucho en Lanzarote, sí. Y te conoce mucho como músico. Me quieren, como dice mi suegra y mi mujer, ten un día en tu casa, verás tú. Bueno, ya, seguro que es así, pero... No, pero sí, yo te digo que gracias al cariño de la gente, una pasada. Yo estoy muy feliz. Bueno, hay que recordar también que el Arrecife en Vivo vuelve a estar nominado en los premios FES 2019 en un par de categorías. Cinco categorías. Mañana aquí los invito a votar. Métanse en la página Arrecife en Vivo, ahí tienen la información. Mañana me parece que a las 12 de la noche ya el día que finaliza las votaciones. Vale, por si quieren apoyar el festival, que se lo merecen además. Pues nada, Bully, que me ha encantado que estés. Ay, yo agradecido que me invites. Ya te he dicho de que entré, que estás muy guapa, más en persona que en la tele.
Eso te doy la razón, no lo de guapa, pero que en la tele no. Esta cámara no me quiere, ¿eh? No me quiere ni pizca. Las cámaras están muy guay, pero ya te lo digo yo que. Bueno, me encanta conocerte, que te sea leve esta jornada, que la disfrutes mucho, que es la última del año. Yo no sé si el año que viene volvemos a tenerte en el festival. Sí, si nosotros nunca hemos firmado, ¿no? Yo creo que eso ya está ya. Ya se verá. Es tanto, yo creo que sí, yo ya no espero que me digan nada, yo creo que yo tampoco. Cuando te llamen, te llaman. No digo que ni nos llamamos, yo ya. Ahí estás disponible, ¿no? Sabes, que ya esto ha sido también la confianza y. No sé, son muchos años también, ya son 7 años ya. 7 años de festival. Es que parece. Son 7 años. Con una evolución muy buena, ¿eh? Y que sigue así. Yo te lo digo, yo ya no porque estoy aquí, esté metido en esto, sino que ha sido una cosa muy buena para la isla y para la capital, para Recife, pero para la isla. Ese movimiento que están haciendo con los niños también, una pasada. Muy positivo. Es muy positivo, que tengan una persona ahí, que lo tengan como, no ídolo, pero eso es muy bueno. Yo les digo, yo los niños, una pasada, cuando alguien me ven por la calle y que sigan así, y todo, y darle gracias a toda la gente que suele ir a la Recife en vivo, y nos vemos mañana. Exactamente. A por el cuarto round. Muy bien, y último, después ya toca descansar. Gracias, Bully, un placer, ¿eh? Bueno, doy la bienvenida a Tomás Pérez Esaú con la agenda cultural de cada jueves. Hoy no sé yo si ya está anunciado los ganadores del Premio Nobel de Literatura. Que está los tengo en la mano justo. ¿Los tienes ya? Acaban de salir, de salir. Muy buenas tardes a todos. No sabía. Muy buenas, Tomás, ¿qué tal estás? Ahora me costará hacer el ridículo para pronunciar estos apellidos impronunciables. Pero hasta hace un rato, antes de empezar, no lo habían... No, acaba de salir ahora mismo. Vale, antes de que me los digas, ¿por qué dos ganadores en esta ocasión y no uno? Porque el año pasado sucedió un pequeño para nosotros, para esta parte de Europa, del sur de Europa, pero gran escándalo en la academia, la que concede el premio Nobel, la Academia Sueca, un escándalo de tintes sexuales que no incluía directamente a la academia, pero el escándalo sexual destapó otro tipo de escándalo por el que los suecos se sintieron muy molestos, que es que una de las académicas de la Academia Sueca del Nobel está casada con un señor que era el protagonista del escándalo sexual, que tienen una empresa de organización de eventos culturales que se nutría de los cursos de los contratos que se establecía con la academia y donde sabes que nunca se sabe quién va a ser el ganador, pero se filtraba información de tal manera que pudieran tener acceso privilegiado a determinados contactos para poder, si yo 24 horas antes sé quién va a ser el ganador, yo ya pongo en marcha, firmar contratos para entrevistas, hacer una serie de cosas que me pueden colocar en primera línea a nivel de negocio. Sí, sí, favorece. Eso, la Academia Sueca, fue un escándalo, se suspendió el año pasado la entrega del Premio Nobel de Literatura, por eso se da este año. Se hablaba de que se iba a dejar desierto con el propósito de que nunca se olvidara qué era lo que había ocurrido. Pero luego otras voces preferían decir, una lástima porque había una serie de candidatos a ese premio que no... Que por verse envuelta en una cosa que exactamente, no tenía culpa de nada. Luego, como el asunto tenía esos tintes sexuales, se estaba hablando, de hecho, hasta ahora que se acaba de saber, de la lista de candidatos, las 5 primeros eran mujeres y se decía que, dadas las características de lo que había pasado, que iban a ser 2 mujeres las ganadoras. Ha sido una mujer y ha sido un hombre. Lo que buscaron de alguna manera la ecuanimidad, indudablemente nadie puede poner en duda la calidad literaria de los premiados porque si no, no estarían ahí. Eso por descontado. Venga, dinos, ¿quiénes son? Y ahora te digo, el ganador de este año, del 2019, se llama Peter Handke, que quizás a alguien le suene porque es un íntimo amigo de Wim Wenders, el director de cine alemán, y ha escrito guiones para sus películas y entonces tiene una trayectoria... se le conoce en España bastante. A la ganadora del 2018, que se llama, y que me perdonen si lo pronuncio mal, Olga Tokarczuk o algo así, puede ser. Yo no la conozco, me estoy enterando ahora. Es polaca y pues de la Quinta Nuestra. Bueno, pues... Porque el otro señor tiene 70 y no sé cuántos años y tal, entonces está más reciente para nosotros. Y bueno, pues ahora falta que investiguemos...
su producción literaria, ahora habrá un montón de gente, yo entre ellos, que voy a procurarme hacerme con alguna de sus novelas para poder conocer. Claro, sí, yo por ejemplo no tenía. Porque indudablemente si ha llegado a ser considerada, solo con que entres en las listas de posibles ganadores del premio Nobel, ya significa algo. Indudablemente tienes una calidad literaria. El premio Nobel no se le da a nadie por una obra literaria concreta, por una novela, sino por su trayectoria, por su manera de entender la literatura, por su manera, por el descubrimiento que dentro del mundo de la literatura, por la aportación que haya podido hacer al mundo de la literatura, por lo que de particular y especial tiene su obra. Pues entonces, ya nos tocará documentarnos y buscar alguna de las Peter Hackett me parece que tiene una de sus novelas que se llama, no sé si es El miedo del portero ante el penalti o algo así, hay una obra que fue bastante vendida en España y bueno, yo creo que ahora eso nos tocará un poco conocer la trayectoria literaria, hacernos con alguna de sus novelas para poder valorar, porque en ocasiones, claro, le dan el premio a una señora de Polonia que no tiene traducción en español, por ejemplo, que no es el caso, porque ella me parece que tiene una novela que se llama Los errantes, que está traducida al castellano. Pero pongamos por caso que le dan el premio, no sé, a un señor de Corea del Sur, ¿no?, que no ha sido traducido al castellano por la razón que sea, ¿no?, que tiene una calidad literaria exageradísima y es maravilloso. Y nos quedamos sin conocer. Pero aquí no conozco absolutamente de nada, no me suena este señor de nada, ¿no? Bueno, pues estos son los premiados en el Nobel de Literatura. Ahora ya sí vamos a centrarnos en la agenda. Ahora espérate que yo me vaya a la agenda porque la tecnología. Bueno, pues yo creo que empezamos por mañana, por hoy. Hoy, que tenemos una charla en la Casa del Timple a las 7 de la tarde en la Villa, en Teguise, una charla de Laura Gangos, Halcón de Leonor, trajo a Canarias. Exactamente, yo creo que todos hemos conocido al Halcón de Leonor básicamente por cuando se empieza a proteger la fauna, cuando se habla del archipiélago Chinijo, cuando todo esto empieza a salir a la luz, nos acabamos enterando que tenemos unas especies endémicas, animales y de plantas que solo se dan aquí, dadas las características del clima, o aves o emigrantes que, dadas las circunstancias climatológicas y orográficas de nuestro entorno, han anidado aquí, se han quedado aquí, forman parte de nuestra historia. Entonces, pero luego tenemos poca más información, yo creo que eso es un error, porque en otros sitios me consta que profesores sacan a los niños al campo y les enseñan la naturaleza, a identificar las plantas, a identificar los pájaros, esa observación, que no solo hablar de ella en clase, sino salir al campo a reconocerla, o sea, que cómo se llama esta planta, qué características tiene, cuándo florece, cuándo tal, ¿no? Porque los niños sales a la calle y le preguntas por la ulaga y saben el nombre. Pero igual no saben. Y no saben absolutamente más nada. Pues, que pica. Vale. Tal, ¿no? Pero luego está, por ejemplo, ahí una serie. Pues tenemos endemismos en Lanzarote, fantástico, maravilloso, que yo creo que deberíamos conocer. Y también tenemos animales, como entonces, cuando alguien viene y nos da una charla, nos informa pues sobre esas características tan peculiares que se dan aquí. Es de agradecer. Pues esta misma tarde a las 7 en la Casa Museo del Timple. Y esta tarde también tenemos en la Fundación César Manrique una conferencia impartida por Manuel Vicent. Yo creo que Manuel Vicent es de las personas que hay que oír alguna vez en la vida. Es un escritor extraordinario, articulista, y creo que es una de las personas, por lo menos dentro del mundo de la literatura, que tiene, cuando lo he oído hablar, ¿no?, aparte de su producción literaria, cuando lo he oído hablar, es de esas personas que habla con criterio, que habla con conocimiento, que lo que nos comunica, lo que nos cuenta. Luego tú podrás estar de acuerdo o no con su posición, con su interpretación de los hechos, con cómo lo plantea y tal, ¿no? Pero indudablemente hay un señor con un rigor ahí que no habla por hablar, que lo que dice es coherente, que tiene rigor cuando se expresa, y eso también es de agradecer, porque nos estamos muy acostumbrados últimamente a plataformas de comunicación donde se dicen mentiras en ocasiones, luego verdaderas barbaridades, interpretaciones de la realidad. Porque no todo el mundo sabe diferenciar que todo lo publicado no es real. No, exactamente. Vale, de hecho, durante muchos años yo oí, eso lo leí en internet. Eso no es fiable, que lo haya leído en internet, ¿no? Travesía literaria esta misma tarde a las 7 en la Fundación, y ya mañana viernes nos podemos ir hasta la Escuela de Pesca a las 4 de la tarde, que hay arqueoastronomía maya, interesantísimo conocer esas civilizaciones tan antiguas que en ocasiones las considerábamos como
inferiores a nosotros, porque nuestro conocimiento científico y nuestro conocimiento del universo y nuestro conocimiento de todo el conocimiento es muchísimo más grande que nadie, y resulta que te pones a investigar y dices tú, esta gente con los medios que tenía, ¿cómo demonios pudieron calcular? Tremendo. Que el, a mí eso me que el sistema solar tarda 25.000 años en dar la vuelta a la galaxia. Bueno, y no equivocarse en aquella época, ¿no? ¿Qué herramientas tenían, qué conocimientos tenían y cómo aplicaban todo eso para poder llegar a ser? Porque luego, efectivamente, eso se ha refrendado con la con los conocimientos actuales. La ciencia actual ha corroborado que efectivamente ese cálculo que hicieron los mayas de lo que tardaba, el, no el solo un planeta, el sistema solar en dar la vuelta a la galaxia eran 25.000 años. Seguimos, entonces, gracias a... es sorprendente y todo ese conocimiento, que en ocasiones mucho se perdió, porque luego llegaron pues el pueblo maya, los aztecas desaparecieron, las invasiones, las colonizaciones, hicieron desaparecer un montón de cultura, un montón de conocimiento, que se perdió y ahora nos creemos que sabemos tanto. Y entonces es maravilloso que alguien dice, no, vamos a volver al pasado y sorprendernos con esos conocimientos tan fantásticos que tenían. Bueno, y por la noche nos podemos ir hasta el Cine Atlántida, que hay una actuación de Benito Cabrera y Pedro Guerra. Sí, esto es con entrada libre, o sea que cuando se llena, se llenó, el aforo ya sabes que es así. Y es un concierto de Benito Cabrera y Pedro Guerra que yo creo que puede ser una delicia para los que les guste la música de Benito y de Pedro, pero incluso para los que no lo hayan oído nunca, porque creo que estos dos puntales juntos arriba de un escenario pueden hacen dar un espectáculo algo bonito, muy bonito. Y podemos empatar porque a las 10:30 tenemos concierto en la Plaza del Varadero, en Puerto del Carmen, de Tijuya Cats. Tijuya a las Cats, 10:30. Que si no me equivoco son del Paso, de La Palma, hacen música rock, música rockabilly. Estas islas de música, yo creo que deberían tenerle Islas Canarias de la Música, ponerle el título ahí, porque no sé, la música, no sé por qué, de las artes, yo creo que es la música la que más... tira del público general. No solo que tira del público general, sino que hay mucho compositor, mucho cantante, mucho creador, la gente aquí le gusta la música, o sea, hay mucho talento musical en las islas, en todas las disciplinas, desde las más clásicas, las más contemporáneas, pasando por ritmos que han venido de otros sitios, pero que hemos logrado hacerlos nuestros y disfrutar de ellos. Me están notificando que lo de Benito Cabrera y Pedro Guerra está el aforo lleno. Ya, lo acaba de decir el compañero. Vale, sí. No me extraña. Es lo que pasa con los aforos cuando la entrada es gratuita. Claro. O sea, se llena todo. Pues mira, pues lo lamento porque el que no pueda ir, pero lo celebro porque eso quiere decir que, bueno, que la gente hay interés, totalmente. Para el sábado tenemos un concierto de piano con el Festival de Música, Visual a las 8:30 en Jameos. Este es un pianista extraordinario que presenta una obra que se llama Warp, que además viene no solo es piano, sino que viene acompañado con una parte electrónica y una parte de iluminación y de visual, que creo que puede ser, indudablemente, o sea, todos hemos estado en Jameo, ya sabemos que solo por el hecho de tocar allí ya el sitio es especial y la música suena de manera peculiar, y un festival como el Festival de Música Visual procura que no, aunque el espacio de por sí ya le añade valor al concierto, que no solo sea que nos sentemos ahí y escuchemos, sino que además haya una intervención en el espacio de tal manera que la experiencia musical venga acompañada por la parte visual, de tal manera que se convierta en algo. Es un pianista extraordinario, un pianista de formación clásica, clásica dura, pero que toca contemporáneo. Él compone música para piano, música contemporánea para piano. Perfecto, a las 8:30 y el mismo sábado y a la misma hora, si no se van a los Jameos, tenemos en el Salón Indiera de Tías, relatos de mano de Débora Ventura, Narrados, pues sí, son creaciones de Débora Ventura, narradas interpretado, por Taray Sarmas y por Paco Robaina. Vale. Entonces, es curioso porque yo no conozco el texto, pero solo por el nombre, de la peculiaridad que une nombre y oficio, en ocasiones, creo que bueno, la autora no es la primera vez que se sube al escenario, que sus textos suben al escenario, y me gusta porque reflexiona muchas veces cosas que se nos pasan por alto, ¿no? O sea, ¿por qué cuando nos preguntan quién eres, qué haces, te presentas por el nombre de una profesión, por el nombre de un oficio? Yo soy librero, tú eres presentadora de televisión, yo soy periodista, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto esa profesión se convierte en nuestra personalidad, en nuestra, o sea, no te identificas
porque por la edad que tiene, ¿verdad? Te identificas por la profesión, entonces, por el oficio. Entonces, es como la carta de presentación. Sí, es como una tarea, pero el oficio acaba convirtiéndose en tu vida. O sea, porque yo no dejo de ser gestor cultural ninguna hora del día. O sea, no sé si alguien en su profesión, el que es médico, no solo es médico cuando está en consulta con el paciente. O sea, eres médico todo el rato. O sea, el que es cantante aunque no cante. El que es pintor aunque no pinte. Pinte cuadros o pinte paredes. Vale, ¿y qué tiene que ver esta reflexión con...? Pues que ella en sus textos habla de todo esto. Hay una peculiaridad que une el nombre y el oficio, investiga sobre esas cosas. Entonces, es muy interesante abordar el... acercarse a escuchar esos textos. Bueno, Taray, y yo creo que todo el mundo ya conoce a Taray, y a Paco Robaina, que seas más popular por el mundo de la radio. Pero Taray tiene una trayectoria en el mundo del teatro bastante potente. Yo no la conozco. Pues si tienes alguna oportunidad de verla como actriz, yo creo que es del el Lanzarote, te puedo decir que es la mejor actriz que tenemos en este momento. ¿En serio? ¿Y yo no la conozco? Es muy buena. Joder. Es muy buena. Pues mira que han pasado actrices por aquí. La he visto además en papeles muy comprometidos, que es decir, subirte al escenario y defender pues, este personaje es tal, ¿no? Pero es muy buena. Vale, pues ya no tengo tiempo de más. Tomás. Ya está, ya está. Espérate, pues dos cositas nada más. Ryuichi Sakamoto, que es una película, o sea, es una dentro del Festival de Música Visual, una película, este es un compositor oriental que ha hecho un documental sobre su relación con, después de superar una enfermedad, y por lo que dicen quienes lo han visto, dice que es maravilloso esa reflexión que él hace de su relación con la música y lo que la música ha supuesto para él dentro de su vida. Y luego El Pollo Rojo, que es una obra de teatro que se representará en El Salinero, que es la historia de dos hombres y una radio, que se enfrentan, desafían, combaten atractivo y repulsa sexual, y va a estar muy divertido. Vale, esto el 16, el miércoles próximo. Vale. La peli es miércoles y jueves. Muy bien. Bueno, un millón de gracias, Tomás. Te deseo el mejor de los fines de semana. Ah, igual, y nos muchas gracias, volvemos igualmente a ver el próximo jueves. Un placer. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos a hacer mención a mañana, que se celebra el Día Mundial del Huevo. Por eso hoy me acompañan desde Avícola Morales, porque creo que van a tener un evento a lo largo de toda la mañana. Van a estar en la calle Real de 9 a 3 con unas cuantas actividades. Tengo aquí ya sentado a Daniel Lasso, que me lo va a contar todo. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Tal y como comentaba, mañana se celebra el Día Mundial del Huevo. El Día Mundial del Huevo, que es por primera vez en Lanzarote que se celebra. Se celebra en 153 países el mismo día, el segundo viernes de cada año de octubre. Y bueno, desde Avícola Morales, que está después de casi 40 y pico de años en Lanzarote, una empresa 100% conejera, expandida en cuatro islas, en casi toda Canarias, con 32 empleados, lo que queremos es dar a conocer los valores, la importancia del huevo en la salud, tanto para embarazadas, niños, personas mayores. Y bueno, ahí estamos. Y mañana queríamos celebrarlo para que vean cómo funciona el mundo. Bueno, el huevo es base, además de la cocina, con un montón de gastronomía, de recetas. Yo no sé, hace unos años se hablaba de que el consumo de huevo no tenía que... si comías mucho te daba colesterol, tal. Eso ya está desterrado, yo creo. De hecho, científicamente el huevo no tiene colesterol. Lo digo yo, se decían cosas que no tal. Pero es curioso que, por lo visto, en Canarias es la región donde menos huevos se consume. Somos los segundos por la cola que menos consumimos por persona y año en toda España, la verdad. Curioso. Muy curioso, porque aquí entendíamos como dieta normalmente el huevo duro, siempre de casa, como una tradición. Pues no, somos los segundos por detrás. Vaya, vaya. Bueno, ¿qué actividades van a tener mañana? Pues vamos a instalar, que colabora también el ayuntamiento, se ha puesto las pilas, nos lo ha hecho todo muy rápido. Vamos a instalar una food truck tipo stand, antigua, muy, muy bonita. Estamos viendo la imagen. Efectivamente, muy, muy así de antes. Sí. No vamos a servir comida, sino vamos a utilizarla de stand para que todas las personas que pasen por allí, niños, mayores, le vamos a dar unos folletos de cómo afecta el huevo en su vida normal, formas de cocinar. Vamos a sortear también para la familia 12 meses de consumo de huevo. Regalazo, Sí, no, es para fomentar el consumo de huevo.
vamos también a tener, a presentar, digamos, la gama nueva de un estuche ya moderno, un estuche que protege más el huevo, un estuche que es de cartón 100% reciclado y va a reciclado 100%. Uh-huh. Ya antes era muy diferente la celulosa, ahora ya es lo nuevo, lo que la gente demanda. Que estamos viéndolo en la imagen. O sea, más aparte del ecodiseño, digamos, van también como más protegidos. Van más protegidos, evitar... de hecho, si se rompe alguno, absorbe más y no cae la yema en la clara por ningún lado. Uh-huh. Y es lo que pretendemos eso, por actualizarnos. Vale, está muy bien. Está muy bien, después de más de 4 décadas, lo que toca en esta empresa y en todas es ponernos al día, ¿verdad? Sí, el yo creo que ahora, yo tengo una hija de 17 años y ya compra todo por el móvil, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos perdiendo ese valor. La tienda pequeña ha ido con lo grande, ¿no? Con la gran superficie. Y no, la tienda pequeña es la tienda pequeña, la que hablas con tu vecino, como el peluquero, como... Es otro modelo de negocio. Eso te iba a decir, pero yo creo que se puede complementar. Sí, perfecto, perfecto. De hecho, se quiere recuperar lo que eran las hueverías antiguas, uh-huh. o donde solo se vendía pollo, uh-huh. donde solo se vendía... Sí. Era una cosa muy especializada, uh-huh. donde el señor que te servía sabía todo de cómo se pero llevaba. Pero fíjate que este tipo de ventas se sigue manteniendo en las grandes ciudades y la gente apuesta por este sí. tipo de mercado especializado. Carne por un lado, huevos por un lado, sí. que quien te los venda sea de mucha confianza. Sí. Sea. Hace poquito estuve hablando con empresarios del sector grande y es curioso cómo un todopoderoso le tiene miedo a estas tiendas pequeñas especializadas que se implantan cerca de las grandes superficies. Es como, ¿no? El consumidor quiere saber de dónde viene, de qué granja. Un... Sí. Y nosotros aquí estamos apostando también por granjas sostenibles, cero emisiones, vehículos, estamos actualizando la flota, se han comprado vehículos eléctricos para nuestro personal, cero emisiones, se han comprado camiones más eficientes, más modernos, más seguros para la carretera, lo cual, pues, nuestro granito de arena, estamos viendo ahí, la acabamos de rotular para presentarla, la Kangoo 100% eléctrica. Muy bien. Y ese es nuestro granito de arena. Sí. A la isla, ¿no? Sí. Y a Canarias, para que el consumidor apueste por empresas responsables corporativamente. Sí. ¿Cuántos huevos pueden salir de la granja cada, no sé, si se cuenta por semana o por...? No, una gallina teóricamente pone un 0,8 más o menos, no pone un huevo al día en números globales. Nosotros entendemos que hay que tener ya granjas aquí en Canarias. Y estamos apostando porque una granja hace un empleo fijo. O sea, quien es un granjero ama al animal, el bienestar, el pienso que le pone. Entonces, él entra de granjero y se jubila de granjero. Es como el peluquero. O sea, son profesiones muy, muy elegantes, muy, muy de corazón. Y eso es lo que pretende Avícola Morales, crear puestos fijos de mi vecino, que mi vecino reparte, el vecino que es el que le pone el pienso a las gallinas. Estamos apostando mucho por el modelo de gallina suelta en suelo. Hay mucha gente preocupada por eso, Daniel, tengo que decirte. Yo creo que nosotros ya no estamos preocupados, nosotros estamos actuando. Por el tema del sufrimiento animal. Ya estamos actuando, estamos ya certificados. Uh-huh. Tenemos un equipo veterinario propio en la empresa, donde realmente la familia Morales ha entendido el mercado nuevo, la exigencia. Y cuando vas a comprar algo, no vas a comprar el huevo, porque al final el huevo nuestro y la competencia es el mismo, es lo que rodea a la empresa. Y nosotros, bueno, intentamos... Esto creo que es un... Es la empresa, es un pequeño resumen. Justamente ahora nos acabamos de certificar con la norma ISO 14001 y 9001, lo cual garantiza al consumidor que hacemos las cosas bien y llega el producto en buenas condiciones a sus manos y es de confianza. Por eso en esta campaña estamos poniendo, se llama Huevos de Confianza. Y Avícola Morales es una marca en Lanzarote. Sí. Y me parece importante también consumir de cerca, no, el producto local y no que nos traigan los huevos de no sé dónde. Aquí hay un hándicap, o sea, no es tan fácil. Porque las instituciones, por así decirlo, si yo quisiera montar una granja de 100.000 gallinas en Lanzarote, no puedo. Porque estamos esperando por el pior.
Pero como estamos celebrando el Día Mundial del Huevo, es mejor no hablar de política. Vamos a dejarlo, pero es una cosa que choca, ¿no? Queremos vacas de aquí, pero no tenemos territorio para que algún granjero se anime. Es una contraindicación. Claro, es que tener mucho cuidado con eso de kilómetro cero porque no es fácil. Daniel, el huevo tiene muchos tamaños, ¿no? Sí, aquí... O sea, quiero decir, hay tallas. Hay tallas. Hay esto es como los zapatos. El S, sí, hay el S, el M, el L, el XL, el Super XL, que no cabe en el estuche. Se nos acaba de ir la imagen del monitor, pero los telespectadores la están viendo. Vamos a ver, ¿y la gallina cómo, no sé, de qué depende de que dé un huevo S o uno XL? Yo no soy tan técnico, ¿eh? Yo soy del Departamento de Innovación. Vale. Esto lo llevaría a mi compañera Yaisa, que es la veterinaria. Sabemos, ¿no? Que mañana la veterinaria estará presente en, la, en el estuche. Y te puede sacar de dudas de cualquier cosa de esta. El tamaño del huevo depende de la edad de la gallina. Perfecto. Entonces, claro, no es que le decimos, hoy todas las gallinas, L. No, es un tema de edades de la gallina. Perfecto. Nosotros vamos apostando por ser diferentes, en eso estamos. Y ya, por suerte, el consumidor nos aprecia en la tienda y nos consume cada vez más. Bueno, cuéntanos, ¿por qué tenemos que estar mañana ahí de 9 a 3? Bueno, no todo el rato, pero si pasamos en esa franja horaria... Primero que a partir de mañana ya será más fácil porque está la avenida abierta. Mañana va a haber eso. Sí, estaban cambiando el cartel ahora mismo. Vale. Segundo, porque van a haber una food truck stand donde vamos a dar información y sorteos al que pase por ahí. Personas mayores, bueno, mayores con juventud acumulada, niños chinijos, personas que estén dedicadas a la cocina, a lo mejor tendremos alguna... Ahí estamos viendo el cartel del evento, sí. La fiesta. Entendemos que tiene que también va a ir, está confirmado ya, van a ir políticos del sector, también comercio y consumo, que va armando, va Nova, la actividad clasificada, sí. Ya nos acaba de confirmar el consejero de ganadería, Ángel Vázquez, que coincide con promoción económica, que al final es todo, tenemos que unirnos, ¿no? La sinergia entre público y privada por fin es una realidad en Lanzarote y nos alegramos un montón de eso. Todo suma. Sí. Hay que buscar las cosas por ahí. Sí. Las colaboraciones siempre suman, ¿no? Sí, no tenemos que... Es difícil en Lanzarote, pero vamos a intentarlo. Exactamente. Bueno, Daniel, me ha encantado que estuvieras esta mañana para contarnos. Yo no sabía que el huevo tuviera un día mundial, pero es que casi todo tiene día. Sí, es un día que la Asociación Internacional del Huevo, desde 1996, voy a ver la chuleta, por si acaso diga alguna patujada. 1996, la Comisión Internacional del Huevo entendió que estaba bajando el consumo de un producto tan elegante y tan necesario para nuestro cuerpo. Entonces, nosotros ahora por primera vez vamos a lanzarnos a todos los conejeros a que también se acerquen al mundo del huevo. Claro que sí. Si quieren ampliar información acerca de las propiedades, de los beneficios en niños, mujeres, en todo, ya saben, estén mañana y participen en los concursos que tienen previsto. Otro aliciente más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno, para mí también un placer el que estén ahí detrás a lo largo de toda la semana. Me despido ya por hoy y por la semana, porque hoy es jueves, ya volvemos el lunes a partir de las 2:30, como siempre. Un placer, pasen buen fin de semana.